promoción, no sé cuántas promociones hay acá, siempre hay gente que destaca. Gente que se saca 20, 18, 17, no sé si las notas seguirán de esa misma forma, ¿sí? Y hay gente hasta que se saca, bueno, acá se llama beca, ¿sí? Beca, y después de repente hay media beca y demás cosas. Vamos a suponer eso. De hecho que de repente hay cada pariente que se sacan 20, ¿sí? Pero lo voy a poner solamente como ejemplo. Hay alguna persona que está postulando la beca del quinto año, ¿alguna persona? ¿El mejor alumno? ¿No hay? Ya. ¿Cómo que ser palomino? ¿Sí? Palomino. Ya. ¿Y palomino es bueno que en matemáticas? Sí. Mira, vamos a poner acá matemáticas. ¿Palomino es bueno en inglés? ¿Física? Sí. No te vayas a rendir con lo mismo, sino un ejemplo. Digamos, voy a inventar por acá cursos. ¿Economía han llevado? No. ¿Ya? Y demás cursos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Ustedes justo en esta etapa de su vida, ustedes van a tener más o menos un área de excelencia, algo así. Palomino bueno en matemática, más o menos acá, y acá de repente no, ¿ok? O sea, en algo es bueno, y en algo no es bueno. Entonces, ¿eso qué significa? Que el palomino, por acá va a estar su orientación vocacional, ¿ok? De repente. Pero, palomino es el que se sacaba 20, pero 20 no te asegura el éxito en el futuro. Definitivamente no. Yo lo sé. ¿Por qué? Digamos que Héctor Benítez era un alumno, ¿sí? Estoy como ustedes, hace muchos años estaba sentado y de repente, yo era bueno, de repente voy a poner acá música. ¿Sí? Música. Entonces, si a mí me comparaban con Palomino, yo en música iba a estar bien, ¿cierto? Pero otra persona, de repente en educación física iba a estar por acá, ¿ok? Entonces, cada quien en un curso siempre es bueno. Ahí viene el tema de orientación vocacional. Pero para abordar mejor este tema, les voy a explicar cómo hago yo con las empresas, ¿sí? Básicamente ustedes en unos 5 años o 10 años se van a incorporar al mundo empresarial. De repente como empleados, como ayudantes, asistentes, ingenieros, médicos, como sea. Entonces, ¿las empresas qué hacen? Hacen esto, por ejemplo. Las empresas definen un tema... ¿Qué es la misión? ¿Ustedes han escuchado hablar de la misión? De repente algunos de ustedes sí, otros no. O sea, la misión. ¿Qué es la misión? La misión es lo que mejor hace la empresa. ¿Sí? Donde tiene sus dos fortalezas y con lo que sale al mercado a vender. Puede ser un producto, un servicio que es bueno. Esa es la misión de una empresa. Y una empresa buena no solamente tiene bien definido su misión, sino define también su visión. ¿Qué quiere decir la visión? ¿A dónde quiere llegar a la empresa? De repente en 5, 10 años, etc. Ahora, misión y visión. Esto es lo que actualmente soy, en qué soy bueno, y esto es a dónde quiero llegar. Y las empresas, este trazo de misión a visión, lo llaman planeamiento estratégico. ¿Ok? Entonces, pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué les estoy explicando esto? Ahí viene el tema de ustedes. Ahorita deben tener... 15, 16 años o 17, ¿cierto? Entonces están en una etapa de su vida y ya deben conocer esos temas. Vamos a ver. Vayamos a... Ya. Un detalle más acá. La visión siempre tiene que tener una fecha. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de hidrocarburos, no sé si han escuchado la empresa Exxon, es una empresa multinacional de hidrocarburos, ¿sí? Su misión más o menos está orientada a unos 30, 50 años. Pero es casi toda una media vida, una vida, ¿no? Si hablamos de una empresa común y corriente, su misión más o menos está orientada de 5 a 10 años. Si hablamos de una empresa del área de ingeniería informática, que es la nuestra, Peruvian Digital, una visión debe estar orientada de 2 a 4 o 5 años. 10 años sería exagerado. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia. Ahora vayamos a las personas, a ustedes. Misión y visión. Por ejemplo,
digamos, vamos a llamar Juan. Acá está Juan. Uno de ustedes, ¿sí? Digamos que está acá, Juan. ¿Y cómo? ¿Cuál es la analogía con respecto a la empresa? Juan tiene que tener bien claro su misión. ¿Qué quiere decir su misión? El ejemplo que les daba. Es bueno en matemáticas, de repente es bueno en inglés, de repente es bueno en educación física, pero en algo es bueno. Entonces, esto es un punto importantísimo para ustedes. ¿Por qué? Porque si definen bien su misión, en qué son buenos, prácticamente van a encontrar su orientación vocacional. Al margen de que venga una universidad, un instituto y les diga, miren, estas son las carreras que ofrecemos, ¿sí? De repente ofrecen 10 carreras y tú no necesitas la 10, necesitas una carrera número 11 que no la tenga, pero ellos se van a tratar de vender las 10 carreras para que entres, ¿no? Pero no, lo importante es que ustedes definan bien su misión. ¿Por qué tienen que definir bien su misión? ¿En qué son buenos? Porque si definen bien su misión, van a escoger una carrera correcta. Porque de repente, de acá, digamos 5 años, acá estamos en la visión y 5 años. En 5 años probablemente a los 21, 22, 23 se van a recibir ingenieros, doctores, abogados o técnicos si entran en un instituto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si escoges mal la misión, ¿sí? Y en 5 años terminas una carrera que no te gusta. Probablemente vas a ser un profesional mediocre. ¿Por qué? Porque después de los 5 años, después de los 25 años o 30 años o 35, lo que fuese, dependiendo cuántos cartones quieras, ¿sí? ¿Ya? Vas a trabajar en eso. Entonces, si vas a trabajar en algo, escojan bien su carrera porque van a trabajar en algo que les guste. Si van a trabajar en algo que les guste y encima les van a pagar, ustedes lo van a hacer de corazón y bien hecho. ¿Me dejo entender? Entonces, esto es importantísimo. Ahora, el que uno se saque 20 no le asegura nada, ya están ya en quinto año, en 30 días o 60 salen del colegio, están entrando a otra etapa de su vida. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes definan bien su misión, su carrera. Para eso todavía están a tiempo, varios profesores les pueden orientar sobre esto. ¿Cómo es que viene tu misión? ¿En qué eres bueno? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿A qué le dedicas más tiempo? Por ahí vas. Pero de repente algunos dirán, pero si yo cojo música, esto no me va a dar de comer. Depende. Si tú escoges una carrera, fuese la que fuese, tienes que coger y después definir tu visión. Y cuando definas tu visión, ahí viene el tema de la educación profesional. Porque hay otro tema más que tienen que manejar. Ustedes, la primaria, la secundaria, y esto es educación básica. Si esto es educación básica, ahora van a subir al segundo nivel, que es la educación profesional. Y para que pasen al segundo nivel, tienen que definir bien su misión, para que en la educación profesional escojan la carrera correcta. ¿Sí? No interesa si te sacabas 20 o te sacabas 14, te sacabas 12 o 11. Obviamente si sales desaprobado, ni siquiera pasas a la segunda etapa, ¿sí? Entonces, no interesa, lo importante es que fuese cual fuese la carrera que tú escojas, escógelo bien. Porque acá ya va a ser otra cancha en la que ustedes van a jugar. Acá el profesor te decía, cállate, ¿sí? Pórtate bien, asiste, no faltes. Pero cuando entres en un instituto o una universidad, los profesores no te van a decir eso. Si tú no vas a clase, amén, no fuiste a clase. Pero no vas a pasar de ciclo. ¿Sí? Y van a pasar los años, tras años, tras años, tras años, y de repente, aquellos que no hacen lo correcto, después de 5 o 10 años se arrepienten, pero a veces 10 años ya es muy tarde, y la vida te pasa una factura bien cara cuando no aprovechas el tiempo. Entonces, ustedes están entrando a otra etapa de su vida, están viendo cómo van a definir su misión para entrar en la etapa de la educación profesional. Entonces, esto es importante. Ahora, una vez que pongas su misión, ustedes dicen, pero ¿en qué institución lo van a hacer? Lo ideal sería que entren a una muy buena institución, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué universidades han venido acá a ofrecerles una carrera superior? Autónoma. Universidad Autónoma, ¿qué más? Telesub. Nacionales. ¿Ninguna? ¿Universidad Privada del Norte de Avenida? ¿Sí? Ya, por ejemplo. Ya, digamos que han venido algunas universidades. Lo
lo ideal sería que de repente ustedes escojan la mejor universidad. Hay mejores universidades nacionales y particulares. Yo les puedo hablar de repente de mi poca experiencia con respecto a las nacionales, porque no estudié en una universidad nacional. Tuve la suerte de entrar a la Universidad San Ignacio Loyola. Y en el país, la Universidad San Ignacio Loyola es una de las mejores del país, pero no es la única. Las mejores, según mi punto de vista particulares, son San Ignacio Loyola, UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ESAN, Cayetano, la Privada del Norte, ¿ok? Entonces, esas son las mejores universidades, pero sin descartar otras universidades que tienen un montón de prestigio y son buenas, como es la de Lima, la Católica, etc. Pero yo más conozco con respecto a mi carrera, Ingeniería Informática. Ingeniería Informática, las top, pues, la UPC de San Ignacio, ¿sí? Son lo mejor que hay, pero la Católica también tiene lo suyo. Obviamente yo siempre voy a tirar un poquito para mi universidad. Ahora, lo ideal sería que ustedes entren a una buena universidad. Y si no pueden entrar a una universidad particular, escojan una nacional. Una universidad nacional, yo también les voy a hablar de ingeniería. La UNI es muy buena, San Marcos tiene un montón de prestigio y existe un montón de universidades más. Lo malo es que entre nacionales y particulares existe un montón de universidades malas también. Lamentablemente, pero estamos en nuestro país, la idea es que ustedes escojan lo mejor. Y si no pueden escoger lo mejor, yo les voy a dar una técnica de cómo entrar a una universidad particular buena o una nacional buena. Yo, por ejemplo, en mi época de estudiante, me estaba perfilando para la UNI. Por cuestiones del destino, entré a San Ignacio Loyola. Pero las presiones son carísimas. Pero yo estaba como ustedes, yo estudié acá al lado, en Nueva Esperanza, Vía María del Triunfo. Igualito, en el Colegio Ureta, que es igualito que esto. Tenía una ventana. Ahora le voy a preguntar, ¿alguno de ustedes trabaja? ¿Sí? ¿Trabaja? Perfecto. A ver, levante la mano los que trabajan. Qué bueno, son más o menos 10 alumnos que trabajan. 10 de... ¿Cuántos habrán acá? ¿Unos 60, 80? El 10% trabaja. Ahora, el que trabaje... El que trabaje en esta etapa de su vida es una ventaja. Ahora, para hablarles de ventaja, voy a preguntarles algo de repente que ustedes saben o no saben. Pero para motivarlos un poquito, a las personas que participan les voy a regalar unos videos. De repente les vaya a servir. ¿Me puede pasar unos videos, Lidia? ¿Qué video? Sigamos. Entonces el 10% trabaja, pero si el 10% trabaja, ese 10% ya tiene una ventaja. Para hablar de ventajas, voy a explicar algo. ¿Ustedes saben lo que es ventaja comparativa? ¿Saben lo que es ventaja competitiva? No, ya. Son dos términos, se supone empresariales, pero de una u otra manera, de repente que comiencen a entrar a la universidad o instituto, les van a hablar mucho de eso. Y la cuestión es que aprendan mucho de eso. ¿Qué es una ventaja comparativa? Por ejemplo, voy a poner Bolivia, nuestro país vecino, Perú. ¿Perú tiene una ventaja comparativa con respecto a Bolivia? Sí. Perú tiene mar. Bolivia no lo tiene. De saque ya tenemos una ventaja comparativa con respecto a Bolivia. ¿Estamos? De la misma forma, ustedes van a competir, de acá 30, 60 días van a competir con gente que está saliendo de colegios particulares. Y hay colegios particulares muy buenos, pero no es para que no se sientan mal, porque salen a competir. Colegios como cuáles, Newton, Markham, Inmaculada, Raimondi, ¿sí? Por eso le preguntaban si alguien era bueno en inglés, ¿ya? Entonces, ni bien saliendo, muchos de ustedes van a tener una desventaja de repente, comparativa. Pero al menos 10 de sus compañeros ya tienen una ventaja competitiva. ¿Qué significa ventaja competitiva? Cuando uno entra a una empresa, produce, y la empresa que mejor produzca y más produzca tiene alta productividad. Quiere decir una empresa A, una empresa B, la que mejor produzca tiene alta productividad. Pero eso le da cierta holgura en el mercado. ¿Qué quiere decir? Cierta vida en el mercado. Pero no solamente tiene que tener productividad, sino tiene que tener competitividad.
dar. ¿Qué significa? Le estoy dando la energía empresarial para llevarlo a su área. Por ejemplo, si una empresa A y una empresa B, ¿sí?, producen X cantidad de productos, pero esta empresa B lo produce a menor costo y con la misma calidad, es una empresa competitiva. Eso es una empresa. En el caso de ustedes, digan que ustedes ya están saliendo y están trabajando. Entonces, imagínense que ustedes quieran entrar a la UPC, pero no han venido los del UPC. La Unión Privada del Norte, ¿les han dicho cuáles son las pensiones que pagarían si entran a la Universidad Privada del Norte? Yo les voy a dar un ejemplo, pero con lo que yo conozco, yo estudié en la del Norte. En San Ignacio de Loyola la pensión más alta era $1.250 cada 20 días. La más, te estoy hablando de historia, hace un montón de años atrás, de repente ya está más barata. La cuota, la categoría más baja era $275 cada 20 días. O sea, quiere decir que en 4 meses, que hace un siglo universitario, pagaba 5 cuotas. Pero tuve la suerte de que cuando postulé San Ignacio, quedé en un puesto más o menos alto, y tuve la suerte de que en la universidad había un departamento de bienestar social. Y tuve la suerte de que la gente fue a mi casa, vino hasta mi casa, y habló con mi madre y le dijo, ¿podemos hacer una excepción con su hijo? Porque no hacemos excepciones. En la universidad hay categoría A, B, C, D, y al último estaba la categoría E, que no me acuerdo qué categoría era, el que pagaba $275. Podemos ser una excepción porque no cualquier alumno entra con esta categoría. Pero en su caso, vio mi casa, vamos a hacerlo. Y porque tenía mis notas. Tuve la suerte que más o menos me comparaba como Palomino, pero no creo, Palomino me gana. ¿Por qué? Porque Palomino está para la beca. Yo no hacía beca, yo solamente era bueno en matemáticas. Y los cursos que me gustaban en ese entonces por mi manera de pensar. ¿Ok? Entonces ya. Pero aún así, ¿cómo entré a la universidad? Ya. Ahora, imagínense que ustedes ya están en la universidad. Vamos a soñar por un momento, porque la idea de la visión es soñar. O sea, ustedes tienen que estar pisando tierra acá, definir bien su carrera y qué son buenos. Y por favor, cuando definan bien su carrera y qué son buenos, no dejen que un tercero mate sus sueños. ¿A qué me refiero? Un ejemplo chiquito para llegar al crecimiento. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto. Vamos a suponer que entramos a la universidad, pero lo mismo con el instituto. Cuando tú definas bien tu misión, ¿sí?, no dejes que un tercero más de sus sueños. ¿A qué me refiero? Alguna vez, cuando estaba en la universidad, no tenía ni siquiera un celular. Ahora tengo 2. Parece guachafo. Es necesario, por los costos. Entonces, en algún momento, en mi primer trabajo me dieron un buen celular. Y uno de mis amigos me dice, Cholo, es mucho celular para ti, de lo que nunca había tenido. Y le escuché como amigo y sonreí. Después pasé el tiempo y seguía trabajando duro. Tuve la suerte de ir a Estados Unidos, regresé, tuve un trabajo. Y por ahí que le hablé, uy, me quiero comprar un carro. Y le digo, ¿ah, sí? Y todos mis amigos ahí, siempre uno, de vez en cuando, dice cosas que, para sentirse bien. Pero yo lo hacía porque ya lo estaba planificando y estaba en precio. Y le digo, quiero comprarme un Ford, ¿sí?, y el modelo Focus. Y uno de mis amigos, el que me dijo eso, me dice, pero yo le sé mucho carro para ti. Además, un Ford, no, un Ford acá no vas, te compras un Toyota, me dice. Entonces, por ahí, otro de mis amigos le dice, pero un ratito, ¿tú le estás aconsejando que se compre un Toyota? ¿Y tú vas a tener un carro? No. ¿Eres mecánico? No. ¿Sabes de auto? No. Y a todas las preguntas que le hiciera, no. Entonces, no era la persona adecuada para que me dé consejo. ¿Me dejo entender? Entonces, igualito, ustedes, cuando definan bien su misión, ¿sí?, consulten a la gente que sepa de eso. Si yo escojo ingeniería, pues a un ingeniero. Si escojo medicina, pues a un doctor. ¿Sí? Si escojo música, pues a un músico, pero con éxito. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, no dejen que un tercero venga y les mate su sueño. Digo, Cholo, no, eso no pasa nada. Hace poco escuché en un evento que un empresario exitoso escogió de carrera mecánico. ¿Sí? Y para su época decían, no, mecánico estudia la gente pobre. Y él terminó su carrera en mecánica y
fue un empresario exitoso y millonario, pero estudió lo que le gustaba. Claro que terminando la carrera, fue empresario. Entonces, sigamos. Cuando ustedes están en el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, ¿sí? Digamos que hemos entrado a una universidad, a la UPC. Yo no soy de la UPC, pero digamos que estamos en la UPC. Es una muy buena universidad. Y vamos a soñar que todos estamos en el segundo año, en el cuarto siglo. ¿Ok? ¿Listo? Imaginemos que todos están en el cuarto siglo, pero cada quien escogió diferente carrera. ¿Pero por qué estamos todos en el cuarto siglo en el mismo salón? Porque cuarto siglo, tercer siglo todavía son cursos generales. ¿Sí? Matemática, que administración, que etcétera, 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 son cursos generales. Digamos que algunos son para ingeniería, otros para medicina, otros para música, otros para economía, etcétera. ¿Estamos? Y de pronto entro yo, me presento y les digo: alumnos, vamos a soñar que estamos en el tercer o cuarto ciclo de una universidad, la UPC, ¿ok? Diferentes carreras. Entro y yo le digo: alumnos, buenas tardes. ¿Qué carrera desean seguir? Y uno me va a decir ingeniería, otro me va a decir medicina, economía y diferentes carreras. Y de pronto yo les preguntaría: ¿alguien de ustedes va a ser vendedor? Se reiría, ¿cierto? Y de repente hasta me votaría y diría: no, tú te has equivocado de universidad, ¿cierto? Lo más probable es que suceda eso. Pero en parte tiene razón. Yo no voy a estudiar 5 años para ser vendedor, ¿no? Ya. Para explicarle eso, voy a hablar de otro término. ¿Ustedes saben lo que son paradigmas? ¿No saben lo que son paradigmas? Ya. Paradigmas son patrones de vida. Paradigmas son patrones de vida, creencias que se rigen por reglas. Si yo tengo, por ejemplo, un paradigma, y los paradigmas tienen sus reglas, ¿dónde se mueven? ¿Ok? Un paradigma es la creencia que el vendedor es malo, pero no. ¿Saben por qué no? Ahora imagínense que están en 2015, y estudiaron 2016, 17, 18, 19, 20, ¿ok? ¿Ok? Estamos en el 2020, pero por ahí a alguien se le ocurre hacer una maestría, otro título más. 2021, 22, 23, un doctorado, otro título más. Y por ahí que ya tiene 30 años. Pero ya tiene título, ¿sí? Obvio, ha alcanzado metas. Pero ¿qué pasa? Cuando salga a esta edad, o a los 25, a los 30, ¿con qué va a salir? Con un cartón, ¿no? ¿Sí? Su título. Pero ¿qué va a hacer? En ese momento va a ser su currículum. Va a presentarse a las empresas y ¿qué va a hacer? Va a vender. ¿Qué va a vender? Su conocimiento, su currículum, sus estudios, todo el background, todo lo que ha aprendido. En ese momento va a salir a vender. ¿Y esa persona se va a preparar para las ventas? Lo más probable que no. ¿Sí? Entonces, ahí viene lo que les digo a esos 10 alumnos que ya trabajan, lo que significa la ventaja, ¿eh? Competitiva. ¿Qué significa? Ahora me voy a explayar un poquito más sobre esto. ¿Pero hasta acá me han entendido? Sí. ¿Seguro? A ver, ¿quién no me ha entendido? A ver, levante la mano, ¿quién no me ha entendido? La sinceridad por delante, no es malo. A ver, le voy a regalar un video al que no me ha entendido. En la educación básica se nos prepara que solamente se premia a la gente, ¿sí? Que es buena, ¿no? ¿Sí? Pero si alguien no ha entendido, obvio que es malo, ¿no? ¿Ok? Y si yo le premio, ¿mucho más malo será? No necesariamente. Un ejemplo,
imagínense que yo a uno de ustedes o a dos les digo, han llegado tarde. Y por castigo los mando a que limpien el baño. ¿Será un castigo? Sí, ¿no? Sí, pero no necesariamente. Ese es un paradigma de que es un castigo, al contrario. En los colegios japoneses se practica eso. Se practica eso. ¿Y eso qué quiere decir? Si tú eres limpio en el colegio, limpio en tu casa, limpio en el trabajo, eso es bueno para ti, es salud, ¿cierto? No debería ser castigo. Eso se llama un paradigma. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes salgan del colegio, van a encontrarse con diferentes paradigmas. No necesariamente lo que les decía, que se saque 20 para ser el exitoso, no sucede así. Yo me reunía con todos los 20 de mi colegio y participé en varios concursos de matemática y fui de la UCE. Y tenía amigos que eran mejores que yo, se sacaron becas. Yo no solamente me saqué mi título de que ganaba matemática, nada más. Y lamentablemente que hace unas semanas, porque lo intenté invitar para lo que estoy haciendo en el colegio, y no quiso ir, seguía como el mismo alumno de secundaria. La soberbia por delante y la mediocridad que le abordaba. Desbordaba la mediocridad. ¿Qué significa eso? Tú estás acá, te sacas 20, no te sientas el mejor, porque a partir de acá recién estás comenzando en otra etapa de tu vida. ¿Sí? Hay algunas personas que lograron algo, y con eso ya miran diferente a la gente. No es así. Es una etapa. Un ejemplo para que lo puedan entender. ¿A quién le gusta el fútbol? Ya, vale, ¿cierto? Hace unos años hubo un campeonato mundial de la Sub-20. ¿Sí? La Sub-20, ¿eh? Y en la Sub-20, ¿quién fue el mejor jugador? ¿Sí? Raymond Mando. Correcto. Acá está. Acá lo tenemos a Raymond Mando. Raymond Mando recién estaba acá, en esta etapa de su vida, y fue el mejor jugador. Pero ¿qué hizo Raymond Mando? Lo mismo que le estoy haciendo el ejemplo del alumno. ¿Sí? Para que no se equivoquen ustedes. ¿Acá qué le mató? La soberbia, la mediocridad, el conformismo. ¿Qué hizo lo